A menudo en estos días encuentro mi mente remontándose en el tiempo, un niño otra vez más. Y una vez más yo estoy en mi hogar con la buena anciana de Achambí. Ella era mi niñera, solo para ayudar. Estaba empleada para cuidarme y hacer las tareas. Sin embargo, Achambí era una mujer especial. Mientras algunas mujeres son obligadas a pasar la vida con cargas pesadas de los años pasados, Achambí aparentemente no era afectada por estas. Achambí, que llegó esa mañana toda envuelta en un velo o burka, se quitó todo preconcepto de individuo sumiso. Su velo le permitió ejercer el control a puertas cerradas sin confrontación. Era gracioso despertar una discusión entre Elia y el vendedor de leche. Elia dentro de la casa y él afuera tratando de convencerla de la calidad de la leche. Su eficiencia se reflejaba en la manera que Elia manejaba su hogar con precisión de reloj. Achambí llevó una burka toda su vida, y no me cabe duda que Elia era la que llevaba en realidad los pantalones en su casa. Pero, ¿todas las mujeres con burka resultan ser como Achambí? No lo sé. ¿Cómo es una mujer musulmana en India? ¿Como Achambí? ¿Como yo? ¿O como...? ¿Cómo qué? ¿Quién define su manera de vivir? ¿El Islam especifica en algún texto u otro que las mujeres no se deben acercar a ningún espacio público, aún una mezquita? ¿Cómo es entonces que las mujeres en otras partes del mundo han encontrado consuelo en sus lugares de adoración? ¿Qué nos para de hacer lo mismo? Hay una opinión estereotipo que supone que las mujeres deben llevar parda o velo corto y sentarse en casa. Ellos no saben nada sobre el mundo. Sí, el mundo sabrá la verdad, que las mujeres musulmanas no se sientan en un rincón, sino que están para apoyar y salir a favor de sus hermanas. Un comité debe ser formado entre las mujeres musulmanas. Ellas deben desarrollar valor y confianza en sí mismas. Se requiere que se levanten. Se supone que las mujeres musulmanas no están solo para vestirse con buenas ropas y joyas. Necesitan ir más allá de esto. Ellas deben ser capaces de seguir el camino impuesto por el Islam. Para esto es obligatorio una escuela y una mezquita de mujeres.
Una mezquita no es solo un lugar para orar. Es un lugar donde un grupo de personas se junta y discute los asuntos que pertenecen a la comunidad. Es un lugar donde se toman decisiones. Sin embargo, a las mujeres no se les permite participar. Estas voces llenan el aire en Pudokotai. Sus mujeres fueron condicionadas a quedarse impotentes, individuos mansos. Pero ahora los primeros rayos de la oportunidad han penetrado apenas esta aldea. Sharifa y sus amigas han empezado a hablar, a preguntar, a desafiar las normas que amenazan sus derechos. La decisión de construir una mezquita y una escuela para las mujeres les ha traído seguridad social. Es su respuesta, su llamado. Cada semana obtengo por lo menos dos peticiones de mujeres de zonas diferentes en Tamil Nadu con respecto a juicios incorrectos dados por la escuela. Hoy en día se da el divorcio a las mujeres sin pensar, a través del correo, el teléfono, internet o el llamat. A pesar de que las mujeres no dicen ni una palabra con respecto a su propio futuro, se toma decisiones sobre su vida. Achambi dijo, el divorcio es lo más deplorable a la Dios. Sin embargo, parece que los hombres han encontrado esto como la única manera de salir fácilmente. ¿Y qué de las mujeres? ¿Qué se espera de ellas? ¿Cuántas generaciones de mujeres se suponen han sido sacrificadas? Las generaciones nuevas en Pudokotai han escogido mirar hacia adentro para encontrar la fuerza dentro de sí mismas. Después de mi divorcio, he ganado confianza en mí misma. Puedo vivir por mi cuenta y también puedo enfrentar la sociedad valientemente. Mi madre no es como yo. Ha luchado para llevar esto lejos. Mi madre, por otro lado, enfrentó tremendos apuros. Ella era analfabeta. Mi padre la engañó en todo sentido. Ella toleró todo esto porque tuvo que criar a los niños. He sido educada y educada para dirigir mi vida sola. Puedo trabajar, ganar el dinero para vivir y además cuidar a mi niño. Para Rashida, su lucha se le ha hecho fácil. La educación la ha llevado lejos, pero ¿qué de las otras? La independencia económica será el primer paso para las mujeres poder enfrentarse con la sociedad. Si se dan las oportunidades a las mujeres de lograr la independencia económica, ellas serán más confidentes. A través de la mezquita, nosotros podemos crear las oportunidades para que se eleven económicamente, para fortalecerlas y educarlas. Podemos rehabilitar todas estas mujeres que se encuentran solas. La mezquita, por lo tanto, es un lugar para hacer decisiones en el nivel de la comunidad y no solo un lugar para orar. Usted me preguntaba qué me hace feliz. Esto es lo que me da satisfacción. Del préstamo que nosotros le dimos, Elia empezó este negocio y gana cerca de 200 rupias por día. No he sido criada en forma diferente, pero siempre fui obstinada. Cuando era niña, tuve el vivo deseo de hacer un collar de pedazos calientes de carbón y llevarlo alrededor de mi cuello. Ahora, cuando me veo haciendo este trabajo, me doy cuenta de que mi trabajo es como llevar un collar caliente de carbón. Ahora estoy segura que quiero llevar este collar.
Qué extraños son los estilos de la vida. Lucknow es la ciudad donde la mayor parte de mis antepasados vivieron. Sin embargo, nunca he estado aquí. A veces me pregunto si es realmente un regreso al hogar para mí. La independencia económica es el primer paso. La Asociación de Mujeres que Trabajan por su Cuenta, o CEWA, ya han cruzado ese mojón. Eso no fue fácil, aunque en el principio enfrentamos la oposición de sus familias. Ellos pensaron que las chicas saldrían de sus manos y con gran dificultad estas mujeres lograron dar un paso fuera de su casa. Gradualmente ellos completaron el viaje de su hogar a CEWA. La distancia cubierta entre el hogar a CEWA fue un gran logro. Pienso que otra cosa importante fue que sus valores y las normas tradicionales no se desafiaron. No era como tirarlas de algún lugar y empujarlos a otro lugar. Era como moverlas gradualmente en un ambiente aceptable y que entiende lo que ellas son, cómo ellas son y les permite ir a su ritmo. Aprendimos a trabajar aquí, a estudiar aquí y a desarrollar confianza en nosotras mismas. Recibimos más amor y cariño del que teníamos en casa. Las mujeres que de otro modo morirían de hambre, ahora educan a sus niños. Una de las mujeres ahora financia los estudios de medicina de su hija. Pienso en la manera en que ellas han cambiado y han creado una posición dentro de la sociedad para sí mismas. Ellas están tan seguras, aparte de su trabajo. Ellas pueden tomar cualquier decisión en sus vidas y ellas dan el consejo a otros también. Había una empleada en la sección de costura que fue golpeada por su marido cada día. Un día nosotros le dijimos, tu marido te golpea cada día, ¿por qué no lo paras? Cuando ella fue a su casa y su marido trató de golpearla, ella hizo lo que le dijimos. Agarró la mano de él y dijo, si usted me golpea dos veces, yo lograré golpearle una vez más. Después de ese día, su marido paró de golpearla. Hacerle sentir que ellas no están solas. Estamos con ellas y que el grupo significa estar la una con la otra. Así el individuo fue reforzado por el grupo, por esa asociación más grande. Así pienso que era muy importante el sentimiento de unión, el pensamiento de nosotros juntos, no solo yo. Didi, la hermana mayor, ha sido como una madre para nosotros. Tuve heridas en la pierna y ella me llevó al médico. Las heridas eran muy malas y el médico se negó a verme. Ella se sentó en el dispensario desde la mañana hasta la tarde y después le suplicó repetidas veces al médico y él se acordó. Entonces él le preguntó a Didi si ella era pariente mío. Didi le respondió diciendo que ella no lo era y que ella lo hacía solo como un motivo humanitario. Las habilidades de Ciara exceden su incapacidad. Después de unirse a CEWA, ella ha tomado la vida con un espíritu deportivo, ni perdiendo ni ganando, solo siendo una parte del juego. Cuando usted comienza a vivir por sus propias reglas como Miad Chambi, no existen los compromisos. Y eso es cuando el equipaje de cargas parece derretirse y la vida le levanta arriba en sus brazos.
y este sentimiento tiene solo el poder de animarle. Le dije a mi familia que no todos tienen la oportunidad de ir a Inglaterra y Londres. Y si tengo esa oportunidad, debo sacar el mayor partido de ello. Así que fui por 2 semanas, demostré mis habilidades. Ellos no podían creer que el bordado se hiciera a mano. Entonces se los mostré cómo bordar y ellos estaban muy felices. Los extranjeros me llevaron y me mostraron el lugar. Fue muy divertido. El tapiz en Sewa está cambiando siempre. Una metamorfosis que siempre es tan vívida, tan vibrante y tan perenne como sus mujeres. Es una lástima que tengo que cambiarme. Pero tomo conmigo sus caras, sus ojos, sus profundidades, especialmente sus risas. Sé que soy una musulmana verdadera. Oro 5 veces al día. Y el Islam no le pide a uno que no juegue al deporte. I think as like I'm a girl, I don't fight like, you know, I think, oh, I'm a girl, I should back off. Yeah, we compete with one another. In karting, once we had a race, me and my dad, we started off together, but the first corner I took him and I pushed him right into the barriers. I was trying to block her, where I knew that she's faster than me. I was trying to hold her, where she squeezed into me. And she pushed me into the tires. Like whenever he tells me something, do this, do that, I get so irritated. Okay, I know, I tell him. Certain things she take advantage of me. So I have to go into her level and be a friend and trainer. When she goes in for racing, I have butterflies in my stomach. But I'm very proud, like, she is racing. I mean, she's taken after her father's thing. It was a very tough championship. It was do or die racing, it was. Like, we didn't know who was going to come first. And as soon as the flag was down, they saw the computer that it was, I came first, like. And I was really very happy in that. I feel proud of her and myself. And I knew she can do it. We knew that she is definitely going to win the championship because when she says something, she will do it. That's a confidence. As soon as I came out, tears were in my eyes and my mother hugged me so tightly and my father carried me and told, this is the thing I wanted from you and you proved it. Una mirada en Alicia y mi pobre H&B habría perdido sus agudezas. Tiempos. Los tiempos han cambiado a la nueva generación que ahora vive en la vida rápida. La globalización no ha tirado apenas avenidas más abiertas. Pero también ha traído con esto la competencia, las esperanzas y las inseguridades. Los jóvenes son obligados a realizar, a demostrar, y esto pesa muy fuerte en mi mente. Usted sabe el sentimiento total del teatro. El día del programa, escribir una obra y ensayar es muy estimulante para mí. Siendo la hija de un padre actor fallecido, Amjad Khan, tengo mucho orgullo de ser su hija, pero siempre existe una comparación. Uno siempre tiene que vivir a su sombra. Pienso que hay definitivamente mucha competencia y yo pienso que eso no es muy necesario. Pienso que hay trabajo suficiente y el sitio es suficiente para todos. La madurez de Alam contradice su edad.
Ella sabe cuándo salir de una carrera, cuándo parar y respirar. Ella sabe también que la interferencia puede ser estancamiento. Ella comienza su ritmo otra vez y para ella los obstáculos no tienen nada que ver con la religión. Intento y evito la febril competitividad. Desgraciadamente, no apoyo ni quiero esta costumbre, pero pienso que en algún nivel estoy influida por ello. No tengo mucho tiempo para mí misma. Estoy intentando esforzarme conscientemente por recuperar el tiempo para las cosas que quiero hacer o las cosas que son de valor para mí en un nivel personal. Para mí ser agradable a la gente, ser útil a la gente, ser capaz de hacer algo para alguien que lo necesita, pienso que eso es lo que la religión demanda más de mí. Ella tiene opiniones muy contundentes respecto de los asuntos que relacionan a las mujeres. El carácter de Reshma era un carácter musulmán. Ella era una mujer fuerte, muy vertical, pero también siempre estaba en la periferia. Entonces, cuando las mujeres se sentarían y trabajarían en la colcha, Reshma se sentaría también un poco lejos de ellas. Yo me identifico hasta cierto punto con el carácter de Reshma. He visto a las mujeres en ambos vestidos, en velo y en hijab, que siempre se sientan lejos. He visto a las mujeres en ambos vestidos, en velo o en hijab, que siempre se sientan lejos. Ellas nunca se mezclarán con las mujeres que no llevan velo, porque ellas sienten que no serán bienvenidas. Quizá la persona en hijab o velo se sienta un poco extraña, porque siente que la otra persona no puede ser capaz de entender sus valores ni sus razones para llevar hijab, lo que hace a la otra persona también sentirse cauteloso. Trabaja de ambas maneras. Mi viaje todavía no estaba completo. No hasta que encontrara una mujer musulmana en un hijab y viera para mí misma si ella era como mi H&B. Quise tener la esperanza que H&B no era un caso extraño. Mi búsqueda me llevó a la carretera del Mumbai Mohammed Ali, un área predominantemente musulmana. Yo no busqué muy largo. De la multitud surgió una cara, la de Usma Nahid. Usma era alguien que había logrado entusiasmarse, lograr una expresión nueva entre las mujeres musulmanas de la clase media-baja, no tan privilegiada, un cómodo resquicio de esperanza que se establece nuevamente en mí. He tenido varias discusiones con eruditos religiosos con respecto a la posición de las mujeres musulmanas y ellos han expresado desilusión de que hay libros innumerables escritos sobre las responsabilidades de las mujeres. Pero con respecto a sus derechos, la literatura es insignificante. Usma ha tenido muchos cepillos intelectuales con el ulemas notado del país. Como hija del rector de Dar ul Ulum, de Oban, tiene una ventaja extraordinaria. Ella está siempre en contacto con eruditos islámicos en la India. Por eso, ella utiliza esta proximidad para convencerlos de tomar una vista progresiva del Islam, basado en principios de la justicia, tal como está expresado en el Corán. En India no seguimos los códigos islámicos como la ley de la tierra. Algunos maltratan los permisos otorgados bajo condiciones especiales dentro de la jurisprudencia islámica. Si usted sigue el código Sharia islámico, es susceptible al castigo inscrito por la Sharia. Por ejemplo, decir talak o divorcio tres veces ya lo tiene. En el tiempo de Umar, compañero del profeta, un hombre se divorció de su esposa inocente y fue castigado con 100 latigazos. Hoy no tenemos los medios del castigo de una ejecución de la ley islámica. El matrimonio en el Islam es un contrato donde el hombre y la mujer tienen derechos iguales para poner sus condiciones en el nikahnama.
Si los dos están de acuerdo en estas condiciones, el matrimonio es legal. Pero esta práctica islámica fue malinterpretada según la conveniencia del hombre que se casa sin ningún compromiso. Para cambiar esta práctica, Usman Ahid tomó la iniciativa de redactar un modelo de nikahnama. En el momento del nikah, o casamiento, el hombre y la mujer deben firmar un contrato. En el nikahnama, o contrato del matrimonio, se enfatiza la dote, que puede estar en varias formas y otorga protección proporcional a la mujer. Usman Ahid, maestra de diseño de moda, es una mujer fuerte que ha escogido cubrir su cabeza. En su opinión, el velo no es una barrera. De hecho, él le anima a sus estudiantes a cambiar con el tiempo actual. Diseñar moda es el arte de embellecer ropa de mujer. Sin embargo, cuando se nos acercan mujeres tradicionales, les enseñamos a diseñar el hijab. Le dijimos que según el occidente, la belleza es la modernidad que se ve en las ropas transparentes. No obstante, la belleza de mujer no existe solo en el cuerpo, sino en su carácter. Se debe tener la confianza en el carácter para mejorar la belleza. Lo más importante es la confianza en sí misma y el conocimiento del Sharia. Yo les digo que el Islam pide que las mujeres cubran su cuerpo, pero no su mente. Mi viaje es eterno. Me doy cuenta que las mujeres musulmanas de la India, como cualquier mujer del mundo, son educadas, con carreras, determinadas por hacer lo que es mejor para sus familias y contribuyendo positivamente a la sociedad. Cómo se visten y qué idioma hablan, no es importante. Ellas verdaderamente son diferentes. En mi opinión, lo que necesitan es la libertad. La libertad de elegir qué les permitirá ser representante del cambio positivo. Tere mathe pe ye aanchal bahut hi khoob hai lekin tere mathe pe ye aanchal bahut hi khoob hai lekin tu is aanchal se ek parcham bana leti to acha tha.